¿Quiénes celebran Pesaj? ¿Debemos celebrar Pesaj si somos gentiles? Éxodo 12.3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Muchos afirman que las fiestas de la Torah, incluyendo esta que es Pesaj, es solo para los judíos. Se ha interpretado de esta manera porque claramente dice que es para los hijos de Israel. Cuando la Biblia habla de Israel, muchos inmediatamente lo asocian a los judíos. Sin embargo, la historia nos dice que los judíos son una parte de Israel. Los judíos vienen de dos de las doce tribus. La otra parte de Israel, las diez tribus o familias, fueron dispersas entre las naciones del mundo y según la Biblia solo regresarán por medio del Mesías Yeshua. Solo reconocerán su identidad si, si oyen la voz del Mesías. Que es justamente lo que te sucedió a ti y me ha sucedido a mí si creemos en Yeshua. Eso quiere decir que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos aquellos por los que el Mesías vino al mundo. Mateo 15 :24. Sobre Yeshua dice, Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El término Israel eh, en hebreo significa el que persevera con Elohim eh, o el que camina directo a Elohim, por lo que es una gran bendición ser parte de Israel a los ojos del Eterno. Israel es el nombre que el Creador le dio a Jacob, pero también es el nombre que el Eterno decidió darle a su pueblo escogido. El pueblo de Israel es la confirmación de la promesa que Elohim hizo con Abraham. Génesis 17:7 y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu linaje después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu linaje después de ti. El linaje de Abraham se convirtió en el pueblo del eterno, que más adelante en el relato bíblico serán identificados como los hijos de Israel. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, linaje de Abraham, mi amigo. Aquí el pueblo de Israel es descrito como el linaje de Abraham, y si ahora creemos en Yeshua y hemos decidido seguirlo, entonces somos linaje de Abraham también. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dice que si somos del Mesías, somos linaje de Abraham. Ahora somos parte de la simiente verdadera. Ese era el propósito del Eterno desde el principio, llegar a todas las naciones por medio del linaje de Abraham. Muchos creyentes no saben que cuando creen en el Mesías dejan de ser considerados gentiles para Elohim, ya que un gentil en el Brit Hadashá o Nuevo Testamento se entiende como aquel que no tiene Elohim no es parte del pacto. Primera de Corintios, 12.2. Sabéis que cuando erais gentiles, erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos inmundos. Efesios 2.11.12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo... Cuando eran gentiles, estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Según las Escrituras, ser gentil es alguien sin Mesías, sin promesas, sin ciudadanía de Israel, sin pacto y sin Elohim. Ahora en el Mesías tenemos una nueva ciudadanía llamada Israel, dejamos de ser gentiles, ahora tenemos promesas y caminamos bajo el pacto eh, que es bajo su Torah. Si tú has recibido al Mesías Yeshua como tu Salvador, ahora eres parte del pueblo escogido del Eterno, parte de la promesa del Eterno, eres parte de Israel. Efesios 2.19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ad sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Así que el mensaje de las fiestas eh, también es para ti. Cuando dice, habla a los hijos de Israel, también está hablando a los que creemos en el Mesías.